no, y te le vamos a dar 25 segundos para que mande la luz. Si no van a mandar la luz, este domingo se va a prender toda esta vaina y no hay que hablar más. Si están trabajando de día, de noche, tienen que mandarnos la luz y se la llevan. Y también los domingos no trabajan, los sábados no están trabajando. ¿Y por qué no llevan la luz? Es un programa que tienen para ellos robar más los cuartos de nosotros. ¡Ay, a la luz! ¿Por qué la huelga? ¿Por qué la huelga? Protestando por la huelga, por el motivo de la luz, señores, que es un abuso que están cometiendo. ¿Cuántos días tiene la luz que no llega? Dios, 5 días sin luz, ya tenemos día por día, dan 2 horas de luz, se la llevan y etcétera. Y la luz cara todo el tiempo. Este es el problema por el cual estamos protestando esta huelga. Ya lo saben. Tania Cántara de este lado. No tienen a dieta, un día sí, un día no, 5 días sí, 20 no, es la luz que queremos. Y entonces, pues voy a la calle entera incendiada. No, porque ahora mismo lo que quieren es voto y nosotros queremos la luz, queremos okay. Luz. ¿Ustedes pagan su luz aquí? Claro. ¿Y cuántos días tienen sin luz? Dios, es diario, que se va la luz diario. ¿Y cuántas horas le dan de luz aquí? Más o menos diario. De mañana 2 horas y en la noche 2 horas. Estamos hartos de esta situación con la luz, no la están dando, esto es un abuso y lo recibo caro, ya no más. Aquí se paga más caro de recibo que esta parte, que no han quitado la luz 24 horas, y aquí nos llega la luz demasiada cara. Mira, ahí me llegó un recibo ahí de 2.700 pesos, aquí en Los Jiménez, y donde yo tengo el taller de lavadora, en alto de Yaque, ahí, la luz me llega a 1.600, 700 pesos. Aquí teníamos luz 24 horas. Después que esta gente llegaron de que arreglar la luz, a ponerse nuevo tendido, nos cambian el circuito. Y eso hoy no ha pasado nada. Mañana, si no cambian el circuito, le vamos a secuestrar los camiones.